Continuamos con más información en esta mañana de la radio y sobre la situación epidemiológica, la información, los números de lo que tiene que ver con Pehuajó. Quería opinar un vecino de nuestra ciudad, está en línea Carlos Rico, con él vamos a hablar. Carlos, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con la radio. Contrario, es un placer. Buen día a todos ustedes en la radio y buen día a todos los oyentes. Mira, te digo, ayer me indigné, pero muchísimo me indigné, porque yo siempre digo que no hay peor mentira que decir la mitad de la verdad. Y yo no sé, por comisión o omisión, en primera plana del diario Noticias se lee: ya se vacunó al 75% de los anotados. Mentira, falso. Son unos mentirosos, ya te digo, y se lo repito, por comisión o omisión. ¿Quién le escribe los titulares al diario Noticias? Porque las 20.000, casi 20.000 personas que dicen que están vacunadas, no es verdad. Hay 19.000, porque en la letra chica parece que se han confundido, así que rétenlo al corrector. Supuestamente hay 19.000 vacunados con una sola dosis. No están vacunados, le digo a mis queridos vecinos, cuídense. Con una sola dosis no están vacunados. Vacunados están, gracias a Dios, los 3.800 restantes, que eso sí tienen la seguridad de tener suficientes anticuerpos como para tolerar la infección de de los más de 90.000 fallecidos, me horroriza, y que me solidarizo con todos sus familiares que han sufrido terriblemente, sin poder estar al lado y enterrar a sus muertos queridos como corresponde. ¿Qué el Estado, qué ha silenciado? ¿Cuántos de esos 90.000 estaban vacunados? ¿Cuántos de esos 90.000 tenían una sola dosis? ¿Cuántos tenían dos dosis? ¿Y qué vacunas tenían en cada caso? El Estado silencia, se calla la boca, no le conviene, no les importa. Y después, cuando uno habla de esto, dicen que está haciendo una especulación electoral, partidaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las mentiras de siempre. Tesoro, yo no pertenezco ya a ningún partido ni a ninguna coalición electoral. Yo lo único que adhiero es a la verdad. Y esta es una mentira total. Y si no, que vengan a hablar conmigo los del diario Noticias y vamos a ver cómo les miento yo todo lo que han dicho en el diario el día de ayer. ¿Te das cuenta? O sea, ayer ha sido un día indignante para mí. Y con este, escuchar los pronósticos del ministro Boyan, un médico de dudoso pasado en todo lo que hace a la rectitud y a la honestidad, decir que para noviembre, diciembre, nosotros vamos a estar bárbaro, claro, viste, vamos a estar divino, crean una esperanza falsa. Nadie con sentido común puede hacer un pronóstico de esa naturaleza. Son canallas. Y en eso también se prende, ¿no es cierto?, el ministro de Ciencia Técnica y algunas cosas más, un tal Salvareza, que nadie le debe conocer la cara, que dice lo mismo. O sea, es parte de una estrategia electoral, que dentro de unos meses vamos a estar todos felices. Así votamos contentos en las primarias y en las generales. Canallesco, canallesco. Y demás, mirá, le escucho a la ministra Carla Bisotti decir: ninguna dosis de ninguna vacuna vence. Pero por Dios, falsa de miércoles, ella lo sabe mejor que yo. Así que está mintiendo por comisión, lo conoce perfectamente bien. Mi Dios, ¿quién nos está gobernando? No son 4-5-4 de copas, son un mazo lleno de cartas de 4 de copas, y además son de... Mira, si vos me permitís un pequeño comentario sobre la casita de la provincia. ¡Qué lindo! Los bobos aplauden. Vamos a tener una casita de la provincia en Pehuajó.
¿A dónde? en la chacra de la pastora. Hermosísimo, hermosísimo. Mira, hay 135 distritos. Hacemos números, ¿no es cierto? Acá fueron 153 millones. ¿Qué te parece? Si lo multiplicas por los 253 distritos, da 20.655 millones que se van a gastar en la casita de Pehuajó y en la casita de los demás distritos de la provincia. Llevado a dólares, son 125.000. ¡Canalla! En un país hambreado que dijeron que no compraban vacunas Pfizer, no sé qué marca, ¿viste? Porque eran caras. Mirá lo que se gastan en la casita de la provincia. Y esto lo hacen con el 1.5% que le sacaron de coparticipación a la capital federal. La verdad, Carlos, por favor. Dos cosas, mira, sí. No sé si me escuchás, dos cosas que es importante, me parece, aclarar, más allá de la postura y demás. La casa de la provincia fue anunciada para instalarse en la Quinta Los Amigos. Y la segunda, Los Amigos. Sí, creo que son... 3 o 4 en toda la provincia, y es uno de los distritos es Pehuajó. Digo, dos aclaraciones que son importantes más allá de la opinión, digo, son importantes tener en cuenta. Son 3 o 4, no va a ir, sí, por ahora, no va a ir una en cada distrito. Por ahora. Uh-huh. Viste, dentro de 2 años tienen las elecciones generales. Así que van a empezar en lo que quieren mostrar. ¿No es cierto? En lo que todos vemos, en lo que se ve. Ahora empiezan por poco, pero en su caso no son tontos. No pueden construir tantas o empezar a construirlas, solicitarlas, cuando faltan 3 meses para las elecciones de medio término. Escúchame, no nos gobiernan bobos, ¿eh? No, nos gobiernan corruptos. Cuidado. O sea, ya el pequeñito Axel... ya la tiene todo preparado y tiene la inversión hecha para hacer una en cada distrito. Y si le sumás los empleados públicos, pero mirá, yo te digo que van a empezar a cobrar prácticamente todos los que trabajen ahí mucho antes que las casitas estén terminadas. ¿Y sabés cuánto le cuesta al erario público eso? Multiplicar por 20, ¿viste?, los empleados que van a poner. Pero cifras siderales. Te das cuenta en salario bruto y con aportes previsionales. Por favor, nos van a salir por lo menos 30 millones o 40 millones de pesos mensuales. Y bueno, viste, que siga así. Y así yo lo único que le digo a mis convecinos, cuídense más, si tienen una dosis, tengan esperanza, ya va a llegar. Y bueno, no les queda otra, ¿te das cuenta? Ahora, yo te digo, sí, son 4 o 5, pero tienen todo preparado para meterle manija, sea el resultado que sea la elección de medio término, para jugarse las presidenciales. No le queda otra, porque si no, si la pierden, desaparecen. ¿Te das cuenta? Y no desaparecen, van a ir presos un montón. No, y aparte te digo, mi querida Andrea, el Estado roba los sinvergüenzas y corruptos, que mejor dicho, el Estado no, los que gobiernan, roban en la obra pública. Es lo más fácil para disimular lo que se roban y lo que se coimean. Otras cuestiones se le hacen cuesta arriba. Viste, yo te digo, robar en la obra pública, mira, lo único que precisás es tener más o menos la inteligencia de una ameba que viene de un accidente cerebrovascular y está en convalecencia. Lo hace cualquiera si es un corrupto de miércoles. ¿Te das cuenta, tesoro? Y lo que ocurre, mira, como te dije, yo, viste, milito en la verdad, y me da pena ver en Pehuajó, con alguna que otra rosa excepción, la oposición estéril, inocua. Viste, es increíble. Mira, los otros días leía, mejor dicho, ayer, las declaraciones de la senadora, y coincido en algunas cosas que dicen,
pero como nos tiene acostumbrados habitualmente, dice algunos de sus disparates. Por ejemplo, genocidio educativo cuando se pasa visitando escuelas vacías. Genocidio es una palabra muy dura en nuestra historia, que con lo único que se puede asociar es con la muerte, desgraciadamente, no con la educación. Así que una más de sus desbordes verbales. Y del diputado, pasa por casa por caja a cobrar. Ni se lo conoce a Robelo. ¿Qué ha hecho Robelo? Por favor, con esa oposición, mira, no me gusta hacer pronósticos, pero acá Zurro puede demostrar muchas cosas bien hechas que ha hecho durante 12 años. Por supuesto, en la opacidad y la falta de transparencia, pero las ha hecho. Así que fíjate vos, que con esta oposición, pero Zurro los pasa por arriba, el frente de todos, pero mirá, le gana por 50%, ¿viste? Y no reaccionan. ¿Qué va a reaccionar si no tienen con qué? Bueno, querida, he desahogado mi indignación, porque realmente quiero que esto se termine la pandemia, que vivamos felices, que acierten en sus pronósticos, que en noviembre, octubre, diciembre vamos a estar bárbaro, que vamos a poder caminar tranquilamente por la calle, podremos abrazar a nuestros seres queridos y podremos enterrar a nuestros muertos con dignidad y cariño. ¿Qué querés que te diga? Carlos, como siempre, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Y discúlpame la virulencia de mi indignación, pero ya viste a esta altura de los acontecimientos, con la edad que cargo sobre los hombros y con todo lo que he vivido, la verdad, se me sale la cadena. Chau, querida. Que tengas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, Carlos Rico, vecino de nuestra ciudad, hablando en general de el manejo de la pandemia y el manejo político, partidario de oficialismo y oposición.